Bueno, en el día lunes llegamos a esta expresión que el conmutador de los operadores involucrados en las derivadas covariantes. Ojo, aquí es muy importante diferenciar entre el operador y entre la derivada covariante del campo. La derivada covariante del campo es el resultado de aplicarle este operador al campo. Mientras que aquí estamos solamente usando el operador, ¿sí? Entonces, a veces la gente usa, o yo mismo lo uso indistintamente, el término derivada covariante para el operador y para la derivada del campo respecto a este operador. Hay que entender que la derivada covariante se refiere generalmente es a la derivada del campo, sí, al aplicar este operador sobre el campo, porque esta cantidad es la que transforma, como transforma el campo. Este operador, no, este operador transforma como un sándwich de U entre, sándwichado entre U y U de acá. Listo. Entonces, esto ya lo habían copiado ayer. Entonces, vamos a una nueva página. ¿Ok? Listo. Esto de arriba no lo miren porque eso de arriba está mal. La primera, ese número que está arriba está mal. Esto, ahora vamos acá. Vamos a ver por qué este campo es útil. Esto lo alcanzamos a ver ayer. Recuerden, en esto está mal, no lo vayan a copiar acá. Este término, F mono prima, esto transforma de la siguiente manera. Esto también lo vimos ayer. U por F mono por U daga, que es F mono prima. Y este F mono es U por F mono por F mono. Este U daga por este U da 1. Y acá este U por F mono por F mono por U daga resulta que es invariante porque este U lo podemos trasladar hasta el final por la propiedad cíclica de las trazas y nos da traza de F mono por F mono es igual a la traza de F mono prima por F mono prima. Esto también lo vimos ayer. ¿Ok? Es correcto. Larry, ¿me puede confirmar que copiaron esto? Usted retrocedió la hoja porque hasta donde estaba la anterior sí está copiado. Ese que se traza, no, no, eso no. Eso ya, digamos. Eso de traza, sí, ¿qué piensas? Sí, Julio. Sí, Definimos. pero. Y llegamos hasta acá, ¿cierto? Correcto. La última página, digamos, donde dice con esta se puede obtener la siguiente cantidad Ok, de invariantes. copié esto y Sí, profe. listo. Entonces, acá, como es invariante, ahora vamos a escribir el lagrangiano en términos de una cantidad invariante que va a ser así: un medio F menú F menú. El un medio es por conveniencia. Pero si nos acordamos de la definición, F menú es proporcional al TSUA, es decir, al generador. Esto, y acá el FB también es proporcional a, digamos, el F mu también es proporcional al generador, pero aquí lo ponemos con B, porque como hay sumas sobre los índices repetidos, no podemos aquí usar el mismo índice. Además, porque se están multiplicando. Si estuvieran sumando, sí lo podríamos hacer, pero por el hecho de estarse multiplicando. Y acá esto lo que podemos ver, miento, esto no es una coma Profe, porque, ¿y cómo pasamos del anterior paso a este? bueno, un segundo, esta no es una coma porque esto así escrito quedaría como si fuera un conmutador, ¿cierto? No, no, este es un producto, ¿ok? ¿Listo? Este es un producto, el TSUA y el TSUV, aquí se está multiplicando, yo no sé por qué puse esta coma, que da la impresión como si fuera un conmutador, que no lo es, repito. Este simplemente es el producto y entonces el FA y el FB son números.
mientras que el TSUA y el TSUV son operadores. Entonces, el FA y el FB lo puedo sacar de la traza, y en efecto lo saco de la traza, y lo que queda dentro es el TSUA y el TSUV. ¿Ahí ya queda claro, Julio? Sí, profe. No, si tiene dudas, me pregunta. O sea, el TSUA y el TSUV son matrices, mientras que el FA y el FB son números. Bueno, son tensores, pero como se está escribiendo sus índices, miren, MUNU, entonces ellos son números, ¿sí? Mientras que el TSUA y el TSUV no estamos escribiendo sus índices, por eso son matrices. ¿Ok, Julio? Profe. Sí, profe. Cuando dice que son números, ¿son componentes del tensor? Son componentes de un tensor, sí, señor. Sí, son los componentes, entonces la saca simplemente sí, de la traza. Claro, sí. Cuando se refiere a proporcionales, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cuándo qué? Cuando dice son proporcionales. Ah, porque FMUNU es proporcional a los generadores y la suma sobre todos los generadores. Aquí hay una suma sobre todos los AS, ¿ok? Uh-huh. ¿Listo? Bueno. ¿Y profe, allí no es tensor ese último corchete? Es digo tensor, perdón, es opera es, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, se me fue, ahí es F, TA, TB. Sí, aquí también cometí un error que hasta ahora me doy cuenta, es que fíjense, el FMUNU está arriba, ¿sí? Uh-huh. Esto, aquí debe seguir arriba y aquí debe seguir arriba, o si no, no se contraen, ¿sí? Este es FMUNU abajo, uh-huh, y este FMUNU arriba, ¿ok? ¿Listo? Sí. Y hasta ahora me doy cuenta que los... Ya, listo, profe, gracias. Listo. Entonces, por favor, suban estos índices acá, FMNU y FMNU. Sí, Cristian. Tenía una duda respecto a los índices. Puedan uno debajo del otro, no importa porque hacen referencia a cosas distintas, diferente, por ejemplo, cuando uno ve el que transforma, ¿no? El DeLorean. ¿Es el FMNU y el FMNU se refiere? Sí, y al A, por ejemplo, al A. En el F, el A queda, el mu queda debajo del... Ah, del sí, ahí realmente la posición de el A respecto al mu no es tan importante, porque ellos son índices de diferentes grupos. Mu y nu son índices del grupo de Lorentz, mientras que el A es un índice del grupo en lo que se llama la representación adjunta, ¿sí? Entonces, es tanto el A como el MUNU transforman bajo dos grupos diferentes y por lo tanto no tenemos que preocuparnos de la forma como estén alineados. Sería algo diferente si fueran índices del mismo grupo. ¿Listo, Cristian? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Sí. Uno tiene que tener un orden esto en todos los índices que pertenecen al mismo grupo. ¿Ok? Listo. ¿Ya copiaron esto? Sí, profe, ese sigue siendo producto TATB, ¿no? Sí, ese es el producto de dos matrices. Y a ese producto de dos matrices sí le tomo la traza. Y ahí dice un delta de Kronecker AB. Es un delta de Kronecker AB sobre 2. Ah, listo. Sí, ya quedó. Las matrices se escogen para que eso. Eso se llama la normalización de las matrices, ¿ok? Así como un vector uno lo puede normalizar para que el producto punto de dos vectores de 1. Estas matrices se normalizan de esta manera, ¿ok? Listo, pues. ¿Sobre cuál grupo dijo que eran A y B, profe? Aquí todavía no hemos especificado el grupo, estamos trabajando de una manera muy general. En el fondo estamos pensando en SVN, pero no solamente, esto puede ser más general que un SVN. Podría ser en principio un grupo arbitrario. Esto, pero el delta AB sobre 2, ese sí es un resultado ya para SUN, porque no podemos asegurar que
en todos los grupos las matrices las normalicen de esta manera. Entonces, en este resultado con delta B medios, esto sí ya es propio de los S1s, ¿sí? Special Unitary Group. Que no hay tanto problema porque en la práctica, o por lo menos lo que nosotros vamos a hacer en este grupo, en este curso, van a ser únicamente S1s y el modelo estándar solamente tiene UNs y S1s. Y entonces, esto, al menos para modelo estándar y para los principales modelos de física más allá del modelo estándar, con S1s es suficiente. ¿Ok? El F viene de los As. ¿Sí? Y los As dependen de. Y los campos As dependen de los Ts. Entonces, ¿de quién va a depender F? Pues de los mismos Ts. ¿Sí? ¿Ok? Ok, listo. No puede depender de otra cosa. ¿Ok? ¿Listo? Y ya vimos, además ya lo vimos, miren, acuérdense. Acá, fíjense, aquí demostramos que el F, este era el F, era proporcional a los tres UAS. ¿De acuerdo? Sí, listo. Ok. Listo. Entonces, eso sí ya lo mostramos. Listo. Y con eso, entonces podemos escribir esto de esta manera. Fíjense, porque este medio con este 2 queda 4. Y este A y B quedan iguales. Y entonces queda AA por F1, F1. Y este es el por ejemplo, así se ve el lagrangiano de QCD para el caso de CO3. ¿Sí? Entonces ya obtuvimos el lagrangiano de CO3. Ahora, la derivada covariante no solamente sirve para obtener el lagrangiano de QCD, también es útil para calcular el lagrangiano de fermiones, como veremos a continuación. Entonces, fíjense, aquí ya es inmediato, o ya inmediata la invariancia de la ecuación de Dirac con acople mínimo. Con acople mínimo significa que hemos reemplazado la derivada respecto a x y mu, la hemos reemplazado por la derivada covariante, y es lo que vamos a llamar acoplamiento mínimo, acople mínimo. Y podemos ver que, en efecto, esta expresión es invariante bajo el grupo gauge, y por lo tanto, si la teoría es invariante bajo el grupo gauge, esto, la ecuación de Dirac debe modificarse para que sea de esta manera, para que tenga la invariancia. Ok. Esto, entonces, como podemos ver más adelante, esto simplemente es equivalente a decir que en lugar de que la ecuación de Dirac sea igual a cero, la ponemos a que sea igual a una fuente. Ese es todo el cambio, pero ya lo veremos más adelante. Ahora, veamos aquí que esto es invariante. Entonces, el si prima barra, el si prima y el de prima barra. El si prima barra es tomar al si, que es u por si, daga por gamma cero, esto, y por gamma cero por el de prima, pero el de prima ya vimos que era u por de mu por u daga. El m, que no transforma eso, él es una constante, pero aquí podemos poner un 1, y este 1 se verá como u por u daga, únicamente por no llevar la contraria, y el si prima es u por u daga. Entonces aquí vemos que este u daga con este u da 1, este u con este u daga que va a salir de acá también va a dar 1, y este gamma 0 no tiene nada que ver con este u. Fíjese que las componentes de que u es un vector de espinores, es decir, el si que está acá, digo, el si puede tener, como si es SU2, tiene dos espinores, por ejemplo, como puede ser el espinor del neutrino y el espinor del electrón. Cada espinor a su vez tiene 4 componentes. Así que nosotros estamos hablando que, por el caso mínimo, por ejemplo, en el que es SU2,
Este sí tiene cuatro componentes del espinor de arriba y cuatro componentes del espinor de abajo. En total tiene 8 grados de libertad. Ahora, pero este, como le dije, es un vector de espinores, o sea, un arreglo de dos espinores. El U opera sobre los espinores, los trata como un todo. Él no opera sobre las componentes individuales de cada espinor. El gamma cero sí aplica sobre las componentes individuales de cada uno. En otras palabras, este sí va a tener un índice de grupo, que puede ser J, sobre el cual aplica este U, y va a tener un índice fermiónico sobre el cual aplica este gamma cero. Los índices fermiónicos, que son los que tienen que ver con el gamma cero, no tienen nada que ver con el índice de grupo que se refiere al U. Y por lo tanto, este U puede saltar este gamma cero o las gamma mu. O sea, las gamma mu y las gamma cero no tienen absolutamente nada que ver con el U, porque mientras que el gamma cero y el gamma mu trabaja con índices fermiónicos, el U trabaja es con índices de la simetría interna. ¿Listo? ¿Esa aclaración fue clara para todos? ¿Para Oscar Rosero fue claro? Listo. ¿Por qué metió el gamma mu? ¿Qué me dice? Gamma cero, perdón, ¿por qué metió ese gamma cero? No recuerdo. Porque es Cibarra. La transformación. Cibarra es si daga por gamma cero, eso es Cibarra, acuérdese. Ah, ya. Sí. Profe. Cualquier U no tiene nada que ver con las gamma. Sí, no puede saltarla así porque las I tienen índice de grupo, mientras que las gamma cero no tienen índice de simetría interna. Listo. Esto para Julio Andrés Flores, ¿es claro lo que estoy diciendo? ¿O quiere que explique de otra manera? Lo de los índices para U, ¿puede explicarlo otra vez, profe? Sí, señor. Sí. Bueno, para explicar más, porque yo sé que esto puede ser confuso para algunos. Entonces, voy a compartir un whiteboard, ¿ok? ¿Y todos ven el whiteboard? Sí, listo. A ver, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Mira, yo tengo, por ejemplo, la siguiente cantidad. U daga por gamma cero por sim. ¿Listo? Entonces, esto se puede escribir de la siguiente manera. Tomemos un gamma, va a ser una matriz, digamos, de cuatro componentes, A, B, C, D. El psi, por ejemplo, en este caso va a ser gamma 0 y arriba estará el psi 1 y arriba estará gamma 0 y psi 2. 1 y 2 son índices de la simetría interna. Por ejemplo, este podría ser el neutrino y este podría ser el electrón.
Este gamma cero aplica sobre todas las componentes de sí. Sí, hasta así suene. Entonces, cuando nosotros hablamos de que gamma cero por sí, el sí tiene, por ejemplo, para SUN tendrá N componentes, pero 6U1 tiene 4 componentes, ¿sí? Que van a ser CAI1, CAI2, ETA1, ETA2. ¿Listo? Estas ETA1, X1, X2, CAI1, CAI2 y ETA1, CAI2, esas sí, cuando uno multiplica por gamma 0, esas sí aplican sobre ellas. O sea, el gamma 0, las componentes de gamma, las 4, son 4 componentes, ellas sí aplican sobre estos índices. Entonces, no se debe confundir estos índices que llamamos fermiónicos, que son los mismos de los gamma, con los índices del grupo. ¿Eso le aclara un poco más, Julio? Sí, profesor, sí, claro, gracias. Listo. A nivel de índices, ¿cómo sería? Esa es la otra forma. UDAGA, a nivel de índices, UDAGA por gamma cero por sí. A nivel de UDAGA, sí. A nivel de UDAGA, lo que creo que estamos haciendo es si barra, ¿cierto? Y si barra es igual. No, sí, pero simplemente estoy tomando un ejemplo donde está involucrada un U, donde hay involucrado un gamma cero y donde hay un involucrado el sí, para ver cómo se ve en cada caso. Entonces, este UDAGA tendrá índices internos y lo llamaremos I y J. Este gamma 0 no tiene esa clase de esos índices. Este gamma 0 únicamente tendrá índices alfa y beta. Este sí tiene índices. Esto J, pero también tendrá un índice alfa. Ah, beta en este caso. Entonces, el sí tiene índices como J y tiene índices beta. O sea, tiene índice interno del grupo, de la simetría interna, y tiene también índice espinoriano. A los índices asociados con simetrías internas se les llama, con simetrías gay se les llaman índices internos, mientras que las simetrías externas son las que tienen que ver con el grupo de Lorentz, y en particular los índices espinoriales tienen que ver de alguna manera con el grupo de Lorentz. ¿Sí? Esto, entonces, eso es a nivel de índices, esto es lo que estaba ocurriendo. Este gamma alfa no importa en qué posición respecto a este IJ está, porque ellos no tienen índices en común, para nada. ¿Sí? ¿Eso le aclara más, Julio? Sí, correcto. Para los demás, para Rubén Criollo, que estaba preguntando ahorita. Es que yo lo tenía entendido de otra forma, ¿no? Y pues yo le compartí a un compañero pues de la forma en cómo llegábamos desde si daga punto, si daga primado, a lo que usted estaba haciendo. Y pues por eso era que yo le decía de que si no estaba mal, si barra es igual a gamma cero, si daga. Ah, no, pero es que eso es otra cosa. O sea, es que si daga es igual a si daga por gamma cero, ¿sí? Esto típicamente ocurre en índices fermiónicos, uno lo define. Pero eso puede estar también, pero de todas formas, cuando uno toma el complejo conjugado, toma el complejo conjugado de todo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si este es un multicomponente, o sea, por ejemplo, si tiene una simetría interna, esto será... esto, si fuera solamente índices espinoriales, sería un alfa y aquí un alfa y beta, ¿sí? Porque esta es una matriz y este es un vector. Pero si tuviera índices internos, esto sería si barra
Esto sería igual a si alfa j por gamma o dagao, no, ya del dagao ya no hay que ponerlo, aquí es esto del conjugado por gamma 0 alfa beta, pero el alfabeto no tiene j, el alfabeto solamente tiene índices espinoriales. Entonces, ahora, si es el psi barra transformado, psi prima, es igual a u por psi, y uno toma el daga, esto sería el u daga por psi daga por a, gamma cero, por gamma cero, ¿sí? Y en índices, ¿cómo se vería? En índices, ¿cómo se vería? Sería u sui j por psi por sí sub j, pero alfa j, él tiene dos índices, tiene índice espinorial y tiene índice j, y al tomar el traspuesto conjugado, el traspuesto conjugado, estos son números, cuando uno toma el traspuesto tiene sentido para matrices, pues pero no tanto para índices no tanto. Entonces traspuesto conjugado básicamente equivale a tomar es el conjugado, entonces esto sería simplemente porque ya no estamos en matrices, pero eso es consistente, entonces uno podría, esto podría ser u sub i j estrella por si estrella alfa j, ahí lo único que está haciendo es conjugando esto, listo, pero esto lo podemos escribir de la siguiente manera, phi estrella por alfa j por u y j estrella, ¿sí? la componente y j décima conjugado, y esto es igual a, pero fíjese, aquí no pegan los índices porque aquí el J quedó después, entonces esto es igual, y lo jalo para acá, a si estrella alfa J por U traspuesto, donde aquí el traspuesto JI, donde defino como traspuesto U traspuesto de IJ es igual a UJI, ¿sí? Daga. Y esto sí lo podemos promocionar o promover a qué, a si daga por udaga, ¿sí? Listo. Ah, bueno, por ahí me más o menos así es que uno opera, o sea, ese mundo entre los índices y las matrices, ¿sí? Esto que ¿eso le aclara o lo confunde más, Rubén? Ahí sí ya me quedó claro. Muchas gracias, profe. Listo. Bueno. Listo. A un vecino se le dio por ponerse a trabajar a estas horas. Listo. Entonces, con eso espero que más o menos quede claro que hay dos clases de índices, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Eso es lo que quería que viera. ¿Listo? Listo. ¿Esto ya lo copiaron, señores? Bueno, supongo que sí. Fue mis problemas. Y entonces acá tenemos U por sí daga por gamma cero. Pero el u sub por si daga es simplemente u daga por gamma cero, y el u y el si cambian de orden, por eso el si daga está primero y el u daga lo puse después. Aquí metí entre los dos el gamma cero porque el gamma cero no tiene nada, ningún índice en común con el u daga, por eso se pueden conmutar porque no tienen índices en común. Y esto, el si prima, Este u que estaba acá, lo saco del paréntesis y lo pongo acá. Lo puedo sacar de acá también. Aquí hay u y aquí hay u, lo saco.
Entonces, ¿aquí qué queda? I por gamma mu, I por gamma mu. Aquí queda este de mu, que este de mu, y este udaga lo saco hacia la derecha. Aquí, como hay otro udaga, también lo saco a la derecha, y este u, listo. Y aquí udaga por u da 1, y de esta manera vemos que esta cantidad automáticamente es invariante bajo transformaciones gauge. ¿Preguntas? Ahí los está sacando sin importar el orden de las U, ¿cierto? Sí, señor, porque las U solamente guardan orden, o uno tiene que respetar orden con las cantidades que tengan índices internos. Y en este caso, las gamma ceros no tienen índice interno, ni el gamma mu tiene índice interno. Lo único que tiene índice interno es las U y el fermión. ¿Ok, Larry? Todo esto que acabé de explicar es crucial. Profe, ahí estamos demostrando la invarianza de la ecuación de Dirac. Ok, invariante. Sí, esta es, de alguna manera, la versión gauge invariant de la ecuación de Dirac. Que como veremos después, lo que estamos diciendo es que la ecuación de Dirac va a tener necesariamente una fuente. Ok. Ahora vamos a comenzar, hasta aquí vamos con teorías gauge, ¿sí? Ahora vamos a comenzar un tema nuevo. Esto, sí. O sea que hasta aquí va sería la primera... Exactamente, sí señor. Entonces, para el siguiente lunes deben entregar el primer trabajo escrito, que es lo de simetrías gauge, tratando de entender todos los temas. Esto sería inclusive bueno si pueden escribir lo que hemos escrito en el whiteboard, porque eso les va a dar profundidad y entendimiento de qué es lo que estamos haciendo acá. ¿Ok? ¿Listo? Esto, entonces, para el próximo lunes ya entregan este capítulo, lo tienen que entregar con comentarios y bien entendido. ¿Para Diana es claro lo que hay que hacer? Sí, profe. Listo. ¿Para Cristian Cerón? Es claro, profe. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar. Una pregunta, un segundito antes de continuar. Sí, compa, cuénteme. Bueno, llegué un poquito tarde. Solamente una pregunta acá. ¿Las matrices gamma conmutan con las matrices unitarias? Porque las matrices unitarias tienen índices internos, I y J, que son índices de la simetría gauge, mientras que las matrices, las U tienen índices internos, simetrías del grupo gauge, mientras que las matrices gamma tienen índices de Lorentz, alfa, beta, o sea, los índices alfa, beta de índices fermiónicos, nada tienen que ver con los índices J y J de la simetría interna, por tanto, la posición de las gammas respecto a las U es irrelevante. ¿Eso le aclara, Eduardo? Sí, totalmente, gracias. Ok. Ahora vamos a comenzar con un tema que se llama simetrías rotas en la naturaleza. Esto, nosotros, afortunadamente, el mundo no es simétrico. Si fueras totalmente simétrico, no existiríamos nosotros. Entonces, usualmente lo que tenemos es que se plantea un lagrangiano. El lagrangiano debe tener todas las simetrías que uno impone sobre el sistema. Sin embargo, cuando uno minimiza ese lagrangiano, se da cuenta que ciertos campos, en principio, podrían tener en el mínimo
un valor diferente de cero y que ese valor diferente de cero podría romper la simetría. Es interesante lo que se llama, esto se va a llamar ruptura espontánea de la simetría, porque la semilla de esa ruptura está en el lagrangiano, ¿sí? Y vamos a ver un caso en particular. Entonces, supongamos el caso más simple, supongamos un campo escalar, y vamos a considerar la configuración para este campo escalar que tiene mínima energía. Estamos buscando, estamos en la situación en que la que deseamos buscar cuál es la mínima cantidad de energía que puede tener un potencial. La mínima energía que puede tener un potencial es cuando el campo es constante y uniforme. Es decir, constante quiere decir que no cambia en el tiempo, y uniforme quiere decir que en dos puntos diferentes el valor del campo es igual. Bajo esa premisa, este término, lo que es las derivadas de mu, desaparecen, porque esas son derivadas. Si las derivadas de una cantidad que es constante, pues es cero. Y solamente queda este potencial. Recuerden que el lagrangiano es la energía cinética, que es el lado izquierdo menos la energía potencial. Entonces la energía potencial será esta cantidad. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? O sea, lambda 4 factorial es la energía potencial, y los que tengan un medio sería el término cinético. El término cinético está asociado con las derivadas con las derivadas espaciales respecto a mu, ¿ok? De mu de mu respecto al espacio-tiempo, ¿ok? ¿Listo, Rubén? Listo, profe. Disculpe, profe, decía que, es decir, la mínima energía que puede tener el campo, fue lo que entendí, es cuando el potencial es constante y uniforme, sí. ¿Verdad? De alguna manera, okay. Esto precisamente, fíjense que la energía cinética, pues en este caso vale cero, o sea, no tiene energía cinética, ¿ok? Solamente energía potencial, ¿ok? Listo, profe. Claro. Ahora, un campo siempre va a tener sus interacciones, y las interacciones de un campo solamente dependen de los términos que son permitidos por la simetría. Esto, aquí podemos pensar que aquí hay una simetría. Por ejemplo, está la simetría, si el campo es real, por ejemplo, si yo cambio phi por menos phi, esta es una simetría discreta, el lagrangiano es invariante, porque aquí queda menos phi a la 4 es igual a phi a la 4, da lo mismo. Menos phi al cuadrado es phi cuadrado. Y este es, aquí un, si le meto un menos a este phi, y como aquí hay otro phi, le meto otro menos, este otro menos con menos da más, y este lagrangiano, si cambio phi por menos phi, esto es invariante. Entonces decimos que tiene una simetría, se le llama así Z2. ¿Sí? Vamos a ver que esa simetría se va a romper cuando uno considera algunos aspectos básicos de este lagrangiano. ¿Ok? ¿Listo? ¿Hay más preguntas? Bueno. Entonces, vamos a considerar en la configuración de mínima energía, en la que el lagrangiano solamente tiene energía potencial. Y en este caso, la configuración aún de más mínima energía es derivando el potencial respecto a ese phi constante. Este phi ya es constante y uniforme. Él ya es constante y uniforme. Si derivamos el potencial respecto a este phi que es constante y uniforme y pedimos que sea igual a cero, eso nos dará aún más la energía mínima posible, inclusive para el caso constante. ¿Ok? Y entonces tomamos el potencial y lo derivamos.
Cuando lo derivamos, aquí está phi cuadrado, simplemente da phi, este de 2 baja a multiplicar, se cancela con este 2, y este phi a la 4, este abajo es 4 factorial, este phi a la 4 queda simplemente 4 por phi a la 3, porque si se derivó respecto a phi, y esto es igual a 0. Esto se puede factorizar, ¿sí? Como está ahí. Esto se puede factorizar y en un cuando un producto es igual a 0, eso significa que al menos uno de sus factores es igual a 0. Bueno, puede ser los dos igual a 0 también. Entonces, una solución es que phi sea igual a 0, con eso esto será igual a 0. Y ahora, la otra solución, la opción sería que el segundo factor sea igual a 0. Pero si m suponemos que es positivo, este término sería positivo, el lambda tiene que ser necesariamente positivo para que cuando el phi tiende hacia más infinito, el potencial también tienda hacia más infinito y naturalmente sea una configuración desventajosa, porque si le cambiamos de signo, sucedería que cuando el phi tiende hacia infinito, si por ejemplo lambda fuera negativo, significaría que el lambda iría a menos infinito. Y por lo tanto, el mínimo del potencial estaría en phi igual a menos infinito. ¿Sí? Entonces, porque el potencial iría yéndose hacia menos infinito. Entonces, entre más grande sea el phi, el potencial se va más hacia menos infinito, pero, y entonces el mínimo estaría en un infinito negativo, y por lo tanto eso no tiene sentido físico, que una teoría tenga su mínimo cuando el potencial físico es más grande, eso se llama un potencial inestable, y por eso siempre vamos a asumir que la potencia más grande de un potencial siempre debe ser el coeficiente debe ser esto, el coeficiente debe ser positivo y la potencia más grande debe ser par. ¿Ok? Para que no, porque si fuera impar, entonces cuando phi va hacia menos infinito, tendríamos también el mismo problema. Tendríamos menos 1 al cubo, le daría una cantidad negativa y cuando el phi se hace infinitamente negativo, entonces ese potencial nuevamente sería hacia menos infinito. O sea, no, nosotros esperamos la condición física de que si el tamaño del campo se hace muy grande, el potencial se haga muy grande, y al hacerse muy grande significa que es una configuración que no es energéticamente favorable. ¿Hay preguntas sobre lo que acabo de decir? Para Oscar Rosero, ¿es claro lo que acabo de decir? Profe, una pregunta. Sí, Rubén. Al final, ¿por qué ese 4 y no 2? ¿El 4 factorial acá? No, mire, lo que pasa es de que tenemos un medio de m al cuadrado, phi al cuadrado, ¿cierto? Y sí, después desaparece ese 2. Derivamos respecto a phi cuadrado, este 2 baja... cuando derivo phi cuadrado, este 2 baja y cancela el 2. Ah, ya, no me olvide, ya caí en cuenta, sí, fue un error mío, ya caí en cuenta. Gracias. Y aquí cambié bajo el 4, miren, por eso queda lambda por 4 factorial, el 4 factorial se elimina con el 4, el 4 se elimina con el 4, el 4 factorial, y queda únicamente 3 factorial, ¿ok? ¿Pudiera leer lo que dice ahí, m al cuadrado mayor que 0? ¿A qué dice? ¿Lo siguiente renglón? Sí. Si m cuadrado mayor que 0, el mínimo del potencial se da para la configuración. Si m cuadrado mayor que 0, el mínimo del potencial se da para la configuración. Para la configuración phi igual a 0. ¿Sí? Phi igual a 0. Porque entonces el factor de la derecha nunca puede ser 0. O sea, si m cuadrado es mayor que 0, esto que está a la derecha entonces nunca podría ser igual a 0.
porque este es positivo y este también sería positivo y nunca podría ser igual a cero. Entonces la única solución sería phi cuadrado, phi igual a cero. Pero si m cuadrado es menor que cero, lo que significa que ese m que está ahí sería imaginario, o sea, el m sería una cantidad imaginaria, en ese caso sí, sí tiene solución. ¿Ok? Ya, gracias. Listo. ¿Ya copiaron? Sí. Listo. Entonces, esto para m cuadrado implica que phi igual a cero, pero para m menor que cero, si m es menor que cero, esto sería negativo y esto sería positivo. Y claro, una cantidad negativa sí se puede cancelar con una cantidad positiva. Y entonces tendríamos que m cuadrado sería podría ser menos lambda sobre 3 factorial. Creo que vemos que aquí este 4 se canceló con el 4, que era el 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Y de aquí podemos despejar el phi cuadrado. El phi. Y el phi sería, fíjense, porque 3 factorial es 6. Entonces este es 6, sube a multiplicar el m cuadrado. El menos también se pasa y el lambda a dividir. Y queda que phi es igual a menos 6 m cuadrado sobre lambda. Para m cuadrado menor que 0. Y en este caso vemos que naturalmente este lagrangiano está diciendo que en la configuración de mínima energía, este phi no es cero, es una constante. ¿Ok? Esto tiene consecuencias importantísimas para las teorías de campos. Porque uno podría pensar a simple vista que el lagrangiano debería ser simplemente cero, pero no. Y perdón, profe, ¿ahí no serían dos soluciones? Ahí hay dos soluciones, una positiva y una negativa, sí señor. Como cualquier raíz, eso es correcto. ¿Ok? Ahí se podría sacar la m cuadrado con un i. Ah, sí, pero no se acostumbra a hacer eso. ¿Ok? Ya. ¿Listo? ¿Ya copiaron? Profe, no mentira, no, profe, ya, tranquilo. Listo. Si tienen preguntas, no lo digo, es muy importante que las hagan ahora, porque cuando la cosa se vuelva compleja, ya no hay, ya se perdió todo. Ya dicen los estudiantes, cuando ven las cosas sencillas, no hacen preguntas, y vienen a hacer preguntas cuando ya todo se complicó. Listo. Y con un solo detalle que no entienden, con eso es suficiente para que no entiendan lo demás. Porque eso es, tiene el efecto... Un detalle que no entienda tiene un efecto bola de nieve en el conocimiento. ¿Sí? Si ustedes no entienden un detalle, ese detalle crece, eso es una bola de nieve, y al final esa bola de nieve termina oscureciendo absolutamente todo el tema. ¿Sí? Por un solo detalle. ¿Listo, señores? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para m mayor que 0, que es este de la izquierda, la única solución posible es que phi sea igual a 0. ¿Aquí qué estamos graficando? En el eje Y estamos graficando el potencial, en el eje X está phi. Entonces, el phi puede ser positivo o puede ser negativo. Este es el eje phi, y en el eje y el potencial. Entonces, que phi valga cero, es este caso con m cuadrado, es la única solución. Cuando m cuadrado menor que cero, la curva se ve de esta forma, vemos que hay dos mínimos, dos soluciones. Las dos soluciones que mencionó esto el compañero, ¿sí? Digo, ahí hay dos soluciones. Hay una menos con phi igual a menos y hay otra con phi igual a más. ¿Listo? En el eje Y el potencial, en el eje X la phi. Esto es claro, venga a ver. Porque es que aquí yo veo sino unos pocos. Siempre le pregunto a los mismos.
A ver. ¿Para Keiter Patiño? Sí, profe, una pregunta ahí en cuanto a la parte interna de la raíz, ahí hay un signo menos, ¿eso no nos daría una cantidad imaginaria? ¿Ahí hay algún inconveniente con eso? No, porque recuerde que en este caso, en el de la derecha, el m cuadrado es negativo. O sea, cuando el m cuadrado es positivo, la única solución puede ser es esta, que m valga sea cero, ¿sí? Porque si no... Ah, ya la mire, profe. No daría un problema como el que usted dice, daría algo imaginario, ¿sí? Pero si m cuadrado es menor que cero, este, con este menos se va y lo de por dentro queda positivo. ¿Ok, Keiter? Sí, sí, ahí ya, profe. Gracias. Listo. Todos esos detallitos son los que son importantes aclarar porque después les generan confusión. ¿Sí? Y ustedes por quedarse pensando en eso que no entendieron, no se dan cuenta del resto de explicación y se pierden de toda la explicación. ¿Ok? Listo, ¿ya copiaron esto? Tengo un dibujo. Sí, profe, ya copié. Sí, profe. Listo. Y entonces, aquí, por ejemplo, podemos... Y aquí hay que romper la simetría. Porque si yo voy a expresar el campo a partir de su valor mínimo, yo solamente puedo escoger uno de los mínimos, o escojo el negativo o escojo el positivo, o sea, phi moño, o sea, el phi lo puedo expresar de alguna manera como el phi moño más b, pero también podría ser phi moño menos b, porque hay dos soluciones. Tradicionalmente se acostumbra el phi igual a phi moño más b. Aquí lo escribí al revés, aquí lo escribí phi moño igual a b menos phi. Esto de tal forma que phi moño en el mínimo valga cero. Esto, pero ahí, fíjese, esta elección, el hecho de que tuvimos que elegir una de los mínimos, de alguna manera ya nos está indicando que la simetría que tenía este problema inicialmente, de alguna manera ya como que no va a estar, por el hecho de que debemos ubicar la teoría en uno de estos dos mínimos. Solamente en uno, nada más. ¿Ok? Pero piensa que esa pérdida de simetría está escrita en el propio lagrangiano, a pesar de que el lagrangiano era simétrico, ¿sí? O sea, el lagrangiano era simétrico, pero tenía las semillas para ser no simétrico. Y por eso existimos, o sea, por eso existe la naturaleza, porque precisamente lo que existe es el resultado de violaciones a la simetría. Profe, una pregunta, ¿qué condiciones puede cumplir ese B que se le resta al escalar B? ¿Qué condiciones? Sí, profe. No, pues ser un número real, eso es todo. Ya. ¿Listo? Simplemente un número real. Va a tener unidades. En unidades naturales, los campos tienen unidades de masa. Están en electronvoltios los campos. Entonces el B tendrá unidades de masa. En el caso del modelo estándar, el B vale 246 gigaelectronvoltios. ¿Ok? Listo. Entonces, fíjese que definimos este nuevo campo, Fimoño, y este Fimoño tiene algunas particularidades. Este phi moño sí tiene valor esperado en el vacío, porque fíjese, este es phi menos phi, y como ya nos paramos en el mínimo en el cual este vale b, entonces esto será b menos b igual a cero. Y por lo tanto el valor esperado en el vacío de phi moño es igual a cero. Ahora, la derivada de phi es igual a la derivada de phi moño, porque phi es igual a phi moño más b. Entonces cuando lo derivamos, la derivada de b es cero, porque b es una constante, y la derivada de phi moño
es esto, y por lo tanto la derivada de phi es igual a la derivada de phi. ¿Ok? ¿Listo? Estas son dos líneas nada más para copiar. Sí, profe, ya está. Listo. Y entonces, con esto, podemos escribir el lagrangiano en términos de phi moño y de b. Phi cuadrado será phi moño más b, y será esta cantidad. Phi a la 4 será phi moño más b a la 4, y da esto. Esto los obtiene uno, este 4 los tiene uno del triángulo de Pascal. ¿Listo? Esto, y sumando todo esto, o sea, reemplazando este phi cuadrado y este phi a la 4, lo reemplazamos en este potencial. Ah, chingados. En este, acá. Reemplaza, ah, no, en acá. Phi cuadrado y phi a la 4. Reemplazando ahí. Da esto. ¿Listo? Da un medio de mu de phi moño por de mu de phi moño más un medio de 2 m cuadrado por phi moño al cuadrado menos lambda por phi moño al cubo más menos lambda por phi moño a la 4 sobre 4 factorial. ¿Qué es importante notar? Lo que es importante notar es que este lagrangiano, en términos del nuevo campo phi moño, no tiene la simetría phi por cambiada a menos phi. Si mapeamos phi en menos phi, no, porque este sí es invariante. Este, si cambiamos phi por menos phi, el término cinético es invariante. El phi moño al cuadrado también es invariante al cambiar phi en menos phi. Y el phi a la 4 también es invariante si cambiamos phi por menos phi. Pero está un término cúbico. Y este término cúbico ya no es invariante. Este término cúbico rompe la simetría. ¿Preguntas? ¿Pudiera acercar un poquito más la hoja, profe? Que no alcanzo a leerlo. ¿Sí? No, acercarla, profe, que está muy lejos. Eso. Ah, ya. Listo, ahí más. Ahí. ¿Listo? Sí, profe. Listo, ¿ya copió? Sí, era una palabra nomás que no he visto. Ok. Ah, bueno, aquí acabamos esta sección. Listo. Ya. Profe, ¿puede regresar? Disculpe, un instante, me faltaron las dos últimas líneas. Ah, ok, sí, claro. Muchas gracias, profe. ¿Alguien tiene preguntas? William, Rubén, Luis. No, profe, no, tranquilo. Sí, profe, gracias. Ok. Esto, los que se dieron cuenta de cómo de una teoría simétrica aparece algo que no es simétrico, fueron dos personas, uno Nambu y el otro Goldstone. En los años 60, a comienzos de los años 60, Nambu y Goldstone. Por eso al bosón se le llama bosón de Nambu-Goldstone. Se le acostumbra a llamar más bosón de Goldstone, pero mucha gente lo llama Nambu-Goldstone. Y de hecho el trabajo de Nambu fue anterior al de Goldstone. Listo, profe. De pronto hay este B del phi a la 4, ¿no? Iba a la 3. ¿Me repite cómo dice? Sí, sí, profe. En la última línea del phi a la 4, ¿no? Cuando sí. lo calculo ahí es un B a la 3, ¿no? Aquí yo tengo lambda por B. No, o sea, anterior. Cuando calculo phi a la 4. Y este es lambda por phi a la 4 sobre 4 factorial. No, no, el anterior cálculo, cuando hizo phi a la 4, ¿no? Igual a phi moño más b y todo eso a la 4, ¿sí? Y cuando hizo la expansión.
termino la frase. Sí, eso, profe. Ahí está la 3, ahí está la 3, profe. Cálculo de fi a la 4, cuando primero calculo, bueno, fi a la 2, luego fi a la 4. Sí. Ah, y una pregunta, este signo debe ser positivo, pienso yo. Venga, a ver. Ah, no, espere. Este es el lagrangiano completo, no, sí, ahí está bien. ¿El lagrangiano acá? No. La cuarta línea, es que en la cuarta línea, en el factor 1, 2, 3, en el anterior del cuarto factor de mu a la 4, es mu a la 3. Es lo que le está diciendo el compañero. Acá. Los coeficientes del triángulo de Pascal. Ah, ya, sí. Venga, B, correcto. Ahí debe ser, esa no es nivel, es B, B a la 3. ¿Ok? Listo. Porque es vacuum expectation value, es una B. Aunque yo hago las Bs muy similares a las news, pero no, espero que no se confundan. Sí, eso es correcto. ¿Ok? Listo. ¿Ya puedo cambiar de página? Sí, profe. Listo. Ah, bueno, aquí ya entonces salimos y vamos con la siguiente. Bueno. Aquí está explicado lo mismo, no voy a entrar en detalles. Aquí doy los detalles de cómo se llega a esa expresión. Aquí está el B a la 3, que Lorena y Cristian me mencionaban. ¿Listo? Y no, eso lo pueden hacer ustedes, es simplemente expandir, no voy a entrar en el detalle. ¿Listo? Ok. Listo. Ahora, aquí sigo calculando coeficientes lineales, no, ese no vale la pena. Eso es algebrita que simplemente a ustedes les debe dar fácil. Listo. Dicho, ustedes pueden, parte del trabajo es llenar esos calculitos, ¿sí? Pequeñitos. Listo. Y entonces estamos acá. Ya estamos acá, esto es lo que da al hacer la cuenta. Si nos fijamos en el signo usual del lagrangiano, el signo usual del lagrangiano para el término que llamamos de masa, es al revés. O sea, si uno mira los lagrangianos, en el lagrangiano de Klein-Gordon, en lugar de haber un más, hay un menos, y en lugar de haber m cuadrado, está m cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, esto... como si la masa valiera m cuadrado, donde... O sea, si, venga, a ver, pronto por aquí lo hago. Sí. Si escribimos la masa de esta manera, un medio de la masa al cuadrado, y lo comparamos con esto que está acá. Esta m cuadrada, resultaría esta m cuadrada. Sería igual, al despejar sería igual a menos 2 m cuadrado. Eso significa que la masa, de alguna manera, va a ser positiva. Porque, ¿se acuerda que esta era la solución cuando m era negativo? O sea, acuérdense que m era negativo, m cuadrado era negativo. Eso significa que esto es positivo. En otras palabras, acuérdense que m era, el cuadrado era negativo, por lo tanto esto, a pesar de las apariencias, sí tiene el signo correcto. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Porque el m cuadrado es negativo. ¿Eso es claro para Jefferson? Sí, profe. Ahora, bueno, no... ¿Puedes un momento? ¿Ah? Voy a regresar un momento que estaba terminando. Segundo, esto no, esto, acá. Sí, ahí, gracias.
A continuación, vamos a ver un teorema que se llama el teorema de Goldstone. Pero de hecho, el nombre correcto es teorema Nambu-Goldstone, porque inclusive Nambu se dio cuenta primero. Gracias, profe, ya puede cambiar. Ese teorema dice que cuando una simetría se rompe espontáneamente, va a aparecer un bosón de Goldstone de masa cero. Ese bosón va a ser necesario para que a nivel fundamental la corriente se siga conservando. ¿Listo? Ese es el teorema que vamos a ver a continuación. Entonces, no vamos a ver esto, nada. Eso no. Esto. Y aquí. En general, del teorema de Noether, nosotros tenemos que una corriente conservada Q es de la siguiente manera. Es la integral de la densidad. Recuerden que de una cuadricorriente o tamión, la componente cero da exactamente la densidad, y la integral de la densidad, por ejemplo, si fuera la densidad de carga, la integral sobre el espacio de la densidad de carga da la carga total. Exacto. Vamos a demostrar, esto no está demostrado, vamos a demostrar que bajo ciertas condiciones la derivada del conmutador de Q con A es igual a cero, la derivada respecto al tiempo. Este resultado es importante y este resultado se tiene de la conservación de la carga. Es decir, si la carga se conserva, se va a tener este resultado. Y este resultado es el que va a llevarnos a la existencia de un bosón de Goldstone. Esto es importante porque si la carga se está conservando, significa que a pesar de que la simetría está rota, sin embargo, a nivel fundamental, las corrientes se siguen conservando. Es impresionante. O sea, hay conservación de corrientes a pesar de que la simetría está espontáneamente rota. Entonces, en ruptura espontánea de la simetría, las corrientes se siguen conservando. Vamos a ver cómo es eso. ¿Cómo es posible que se sigan conservando las corrientes a pesar de que la simetría está rota? ¿Ok? Listo. ¿Ya copiaron esto? Entonces, este resultado es importante. Que esto siempre se va a cumplir, ¿sí?, para una carga que se conserva. ¿Ok? ¿Ya lo copiaron? Son dos líneas. Sí, profe. Listo. Para demostrar esto, partimos de la conservación de la corriente. Entonces, esto, como la corriente se conserva, la cuadridivergencia de la corriente es igual a cero. Como esto es cero, lo podemos meter en el siguiente conmutador. El conmutador de cero con A, pues será así en 2-0. Y si además a ese cero lo integramos, pues seguirá siendo cero. ¿Listo? Ahora, nosotros escribimos esta divergencia de la siguiente manera. La componente cero, que es de cero de cero, más la divergencia espacial, que es de sui por j sui. ¿Listo? Esto se puede partir en dos componentes. El conmutador de la J0 con A, que es este, y el conmutador de la divergencia de J sub, que es este. En el caso de la divergencia de J0, este de 0, que es una derivada respecto al tiempo, se puede sacar de la integral, ya que la integral no es sobre el tiempo, la integral es sobre x3, y por lo tanto lo sacamos respecto a. Y lo sacamos como una derivada total, porque aquí era parcial, porque aquí había x, y y z. Pero aquí ya es total, porque aquí ya se integró x, y y z, aquí ya no es parcial respecto a nada. Aquí es simplemente derivada total. Toda esta cantidad depende únicamente del tiempo, porque las otras variables se integran y por tanto es una derivada total. Y entonces tenemos que una derivada parcial, cuando salió la integral, se convirtió en derivada total. Y aquí encontramos
parte de lo que estamos buscando, la integral de 3 por J0, pero aquí nos quedamos con este detallito, que es la integral sobre la divergencia espacial. ¿Ok? ¿Listo? ¿Hay preguntas sobre eso? ¿Los pasos son claros? ¿El qué? El A es un operador, en general es un operador cualquiera, es un campo, ¿ok? Ok. Que puede representar un observable, ¿sí? Ok. ¿Y se puede suponer que ese operador sea siempre independiente del tiempo? Esa es una buena pregunta. Porque aquí, de alguna manera, no hemos derivado respecto al tiempo. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a escoger un operador A y por invariancia traslacional, en el caso que nosotros estábamos viendo, el operador A siempre puede hacerse independiente de la posición y del tiempo. Uno puede escogerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque de lo que se trata acá, lo que nosotros estamos buscando, es un campo que va a afectar a toda la teoría. O sea, si yo hago el experimento aquí en la Tierra para determinar quién es, digamos, el operador A, y hago el experimento, no sé, en Alfa Centauro, independiente del lugar en el que esté haciendo el experimento, el A debe ser el mismo si es que estamos hablando de una propiedad de nuestro universo. En este caso, va a representar, por ejemplo, podría ser el valor esperado en el basis del Higgs. El valor esperado en el Higgs, el valor esperado en el basis del Higgs, o el Higgs, ¿sí? El Higgs, el Higgs como operador, ¿sí? Va a ser igual en cualquier punto del espacio-tiempo, ¿sí? Y porque estamos tratando precisamente de las propiedades fundamentales. Entonces, uno puede expresar ese A de una manera que sea invariante bajo traslaciones. Ese es el discurso que hay detrás del A. Ahorita, más adelante, les muestro en particular, cuando apliquemos el mismo criterio para el J, porque después se va a aplicar algo similar para el J, entonces podemos ver más o menos a qué nos estamos refiriendo. ¿Ok? ¿Listo? Muchas gracias. Listo. Listo, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Venga, a ver, un segundo. Sí, y yo metí la integral dentro del conmutador y el A, como lo estoy asumiendo que es uniforme, el A lo estoy asumiendo que es uniforme y constante. Por eso lo saco la integral, ¿ok? Ese es un producto. Fíjense que esos son dos, son productos. Y entonces la integral realmente la puede uno limitar únicamente a la divergencia de J, ¿ok? Sí. Ok. ¿Eso es claro para todos? Por mi parte, sí, profe. Listo. Ok. Entonces pasamos. Pero
nosotros la fuente, esto, podemos utilizar aquí el teorema de la divergencia y expresar esta integral de volumen, la podemos convertir en una integral de superficie, y si buscamos una integral de superficie suficientemente lejana, donde la fuente sea cero, entonces esto se va a cero. ¿Listo? Esto se va a cero. Y finalmente nos queda únicamente el primer término. ¿Ok? Profe, ¿cómo se supone que un conmutador se va a hacer incluso con A? El A puede, por ejemplo, tener operadores de creación, ¿sí? No necesariamente se va a hacer con A. Podrían alterar el valor del qué que está al frente. O sea, esto... Sí, no, para mí no es claro que sea, porque el J podría tener operadores que no conmutan con A. ¿Ok? Ya. Listo. Aunque el A podría ser una combinación de operadores A y ADAGA, por ejemplo. ¿Sí? Y no necesariamente van a conmutar con los A y ADAGA del J. ¿Ok? Sí. Listo. Aquí el argumento es que uno puede convertirlo en integral de superficie y buscar una superficie donde eso sea cero, porque siempre hay una superficie más grande donde uno puede buscar que no haya corrientes. Listo. ¿Listo? ¿Era una línea? Eso. Sí, profe. Listo. Y entonces, lo que nos queda es esto. ¿Sí? Integral de 3... por J0 por A como igual a 0. Esto, bueno, aquí meto la integral también dentro del J y esto lo convierto en Q. Si lo meto en la integral dentro del J, esto queda la carga y aquí queda Q con A igual a 0. ¿Sí? Listo. Porque sería la integral de la densidad. Y esa era la primera parte del teorema que queríamos demostrar. ¿Ok? Que si la carga es conservada, y Q por el, digamos, A es espacialmente, es invariante en el espacio-tiempo, entonces se va a tener esa identidad. ¿Listo? ¿Podemos avanzar? Por mi parte, sí. Sí, bro. Listo. Ahora veamos qué le sucede. Esta es una discusión heurística, ¿sí? Pero para ver qué sucede cuando el vacío es no es único, sino que pueden haber varios vacíos. Entonces, si yo tomo el valor esperado de A en el vacío y digo que esto es da diferente de cero, ¿sí? Que, por ejemplo, lo que va a suceder, por ejemplo, con el campo phi, el valor de phi en el vacío no, va a ser diferente de cero y por eso adquiere un vacuum expectation value. O sea, por eso el valor mínimo de phi que nosotros acabamos de ver no era cero, sino era una cantidad diferente de cero. Entonces, si tomamos un campo, su vacuum expectation value, ¿sí? Y ahora hacemos una transformación sobre el vacío, ¿sí? con la carga que se conserva. Esto, al hacer una transformación sobre el vacío, si el vacío no es invariante, ¿qué quiere decir que no es invariante? Quiere decir que, por ejemplo, ¿se acuerda que nosotros teníamos, en el mínimo teníamos dos posibles mínimos? Esos dos posibles mínimos son dos mínimos, dos vacíos posibles. El uno con B y el otro con menos B. O sea, uno positivo y el otro con negativo. Nosotros podíamos
podríamos, por ejemplo, aplicarle una transformación al vacío de la derecha para que se convierta en el vacío de la izquierda, o viceversa, al de la izquierda, convertirlo en el de la derecha. En esos dos casos, por un medio de una simetría discreta, estamos relacionando los dos vacíos. Entonces, cuando decimos que hay dos candidatos a vacío, porque son mínimos, decimos que el vacío es degenerado. Pero usualmente no hay dos, usualmente hay infinito número de vacíos. Por ejemplo, les voy a mostrar un potencial que tiene infinito número de vacíos. Aquí lo había dibujado yo. Por ejemplo, este es el rabo de una botella, y este es un potencial. En el eje Z está el potencial, y este tiene dos campos, un campo phi X y un campo phi Y. O sea, antes habíamos considerado un sistema que tenía solamente un campo. Ahora, en este caso, en el plano XY están dos campos y en el eje Z está el potencial. Fíjese que los mínimos posibles forman un anillo alrededor de este falso mínimo, porque este no es el mínimo, pero sí satisface que la derivada es igual a cero. La derivada del potencial respecto en este punto es igual a cero. Pero no, a pesar de eso no es el mínimo, se llama falso mínimo. Y hay un continuo de mínimos, este se llama, lo llaman los españoles el potencial culo de botella, o el potencial sombrero mexicano. Y todos estos son mínimos posibles. Entonces, cuando la transformación aplica, ella puede mover de este vacío a este otro, o de este otro a otro. Y hay un infinito continuo de posibles vacíos. ¿Ok? Listo. A eso me refiero. De generación infinita también, ¿no? Exactamente, de generación infinita. Tenemos un infinito de posibles mínimos. Y entonces, cuando yo le aplico la simetría, por ejemplo, en este caso podría ser, en el caso que acabamos de ver, podría ser la simetría simplemente la rotación en torno al eje Z, esa podría ser la simetría. Bueno, no el Z del espacial, sino un Z donde los ejes son el phi X y el phi Y, o sea, dos campos. Eso se llama el isoespacio, ¿sí? Este operador me manda este vacío en otro vacío, que es phi moño, ¿listo? Esto es con el ket y esto es con el bra, ¿sí? Entonces, en el nuevo vacío, ¿qué le va a suceder al valor esperado de A? ¿Qué le va a suceder? Pues hallemos, miremos a ver qué le sucede. Entonces, en el nuevo vacío, haciendo el sándwich entre los nuevos bras y que es, este es el valor esperado de A en el nuevo vacío. ¿Okay? ¿Eso es una T o una E? Acá es una teta. Teta, ya, es que parecía una T. Sí, yo escribo horrible. ¿Listo? Esa es la variable griega teta. Perdón, profe, fue de pronto volver a hablar acerca de la degeneración. Sí. Ya espérese un segundo, les busco una imagen bien bonita, ¿ok? Sí. Esa es la ventaja de trabajar con internet. Mexican Hot Potential. Listo. Ahí pueden ver la imagen que seleccioné. Sí, se ve, profe. Ups, ¿esto qué fue? Esta se ve bien chido. Venga, a ver. Este es el máximo. Y esta es una zanja alrededor de este máximo. A ver si lo puedo agrandar más. Chale.
Este es el máximo, el top, y aquí es la zanja. Ahí me sigue Cristian. Sí, profe, lo sigo. Listo. Entonces, lo que nosotros tenemos es que, que este podría ser cualquier punto en este anillo que rodea al máximo, puede ser un mínimo, ¿ok? ¿Listo? Vale, profe. Y entonces, todos ellos están conectados por esto como tiene una simetría, y la simetría es la rotación, en este caso la simetría es la rotación alrededor del eje Z, ¿sí? Que si rotamos alrededor del eje Z, el sistema permanece igual, ¿sí? Entonces, entonces acá cada uno de estos vacíos, cada uno de estos posibles vacíos, en principio puede generarme un diferente o un valor, un vacuum expectation value. ¿Sí? Que puede generar física diferente, porque, o más bien, que me rompe la simetría, o sea, ya el asunto no va a ser muy simétrico. Esto de que el Higgs y el Goldstone es, si ustedes se imaginan, que nosotros podemos parametrizar este potencial entre variables radiales. Las variables radiales son las que crecen en la dirección del radio, y las variables angulares. Entonces, este potencial, cuando uno hace la expansión en serie de Taylor en variables angulares, es uniforme por la simetría. Por la simetría es uniforme, porque como es invariante bajo rotaciones, entonces cuando uno hace una expansión en serie de Taylor en la variable angular, esto encuentra que no depende de la variable angular. Porque fíjense, no depende de la variable angular, porque para cualquier ángulo, de alguna manera, el potencial es igual. ¿Sí? Como eso qué quiere decir, que si yo hago una expansión de Taylor, por ejemplo, y esa variable angular la llamo teta, eso quiere decir que no va a haber términos cuadráticos en teta, ni cúbicos en teta, ni de teta a la n, porque como no depende de teta, o teta va a ser lo que se llama una variable cíclica, simplemente no hay dependencia en teta. Al no haber dependencia en teta por la simetría alrededor del eje Z, cuando uno hace, entonces, de alguna manera, el campo teta es un campo que, al no tener término cuadrático, el término cuadrático, o sea, el término algo por teta al cuadrado, ese es el que da la masa. Pero ese término, como la expansión en serie de Taylor no depende de teta, en particular no va a haber el término cuadrático, y el término cuadrático es el que va a dar la masa. Entonces, en el campo teta no va a tener masa, y ese campo teta se va a llamar el Goldstone. En cambio, sí va a haber dependencia en la variable radial. Sí va a haber dependencia en la variable radial, y eso es lo que llamamos el Higgs, ¿ok? Porque al variar el radio, sí cambia el potencial, pero al variar el ángulo, no. Por lo tanto, la variable angular no tiene término teta cuadrado, y por tanto el campo asociado a esa variable angular tendrá masa cero. ¿Listo? Sí, profe, muy claro. Muchas gracias. Listo. Ok.
¿Para todos es claro o más o menos claro lo que estaba explicando? Por mi parte, sí. Listo. Ahora, estos brásiques van a ser números complejos. Si bien es cierto que la norma o la magnitud del potencial, no va a depender del ángulo teta, lo que es la parte real y la parte imaginaria de este que sí puede depender de este teta, ¿sí? ¿Pero su cuadrado no? ¿Listo? Entonces eso es lo que queremos ver acá. ¿Qué sucede cuando luchamos acá? Entonces, vamos a calcular primero esto. E a la IQ por teta por A por E a la menos IQ por teta. Entonces eso lo vamos a expandir, a hacer una expansión en serie de Taylor. Y esto con el teta pequeño acá. Y acá con teta pequeño. ¿Listo? Y entonces con teta pequeño, E a la menos I teta es esto. 1 por E a la menos IQ por teta. Ah, no, esto lo llamé, no es teta, esto es epsilon. Por eso es que parecen tetas, esto es epsilon. El epsilon es como el teta, solamente que pequeño. O sea, lo puse epsilon para indicar que es una cantidad pequeña. Bueno, si ustedes quieren seguir llamándolo teta, llámenlo teta, eso no importa. Llámenlo como. Lo importante es que es pequeño. Entonces, esto queda E a la más y epsilon, que es esto, y q epsilon, es al expandir en serie de Taylor esto, y esto es 1 menos i a la q epsilon, que es este, listo, y acá, fíjense, cuando hacemos este producto, queda 1 por a, 1 por a, es por 1, listo, aquí, i por q por epsilon por a por 1, es esto, después está el otro término que es 1 por A por I menos Q epsilon, que es este. Mejor dicho, de estos términos, solamente estos tres los conservamos. El siguiente, el último es algo por epsilon al cuadrado. Q por epsilon por Q por epsilon, eso da Q por epsilon al cuadrado, eso lo botamos. Y a nivel lineal solamente quedan estos tres. Esto es un producto simplemente. Pero aquí podemos identificar un conmutador, y este es el conmutador de Q por A. Entonces tenemos que A más I por epsilon por Q por A. Y tomando el valor esperado, vamos a tomar el valor de A, en el caso del nuevo epsilon. Esto, si nos acordamos, eso es igual a esto, y esto acabamos de lo que está por dentro aquí, acabamos de decir que es esto, A más I por epsilon por el conmutador. Y entonces lo que vamos a tener es que es el valor esperado original más I por epsilon más el conmutador de Q por A sanduchado en el vacío. Entonces, si Q no conmuta con A, entonces, eso significa que el valor de esperado en el vacío se va a modificar por esta cantidad, por una cantidad imaginaria. ¿Sí? Bueno, por esta cantidad, no sabemos si es imaginaria o no. Nosotros no sabemos si A es. A puede ser complejo en general, pero se modifica por esta cantidad. Si el conmutador de K por A es diferente a eso. Y lo que estamos viendo de alguna manera en el fondo es que la teoría no es invariante bajo cierta transformación. No es invariante bajo cierta transformación. Ahora, acá
es algo, una transformación muy general, ¿no? No sabemos quién es Q. Habíamos visto en el caso anterior la simetría alrededor del eje Z, pero ese es un caso particular. Esto es totalmente general, esto no tiene nada que ver con... Eso es más general que la sociedad, que la imagen mental que nos acabamos de construir. ¿Sí? Y lo que simplemente estamos viendo es que de alguna manera el vacío puede no ser necesariamente, la configuración de mi energía puede ser no invariante bajo las transformaciones del grupo, a pesar de que a lo mejor el grupo se conserva. Entonces, fíjense que aquí ya empezamos a ver el dilema, porque esto puede, si esto es diferente de cero, se va a romper la simetría, pero puede que esto sea diferente de cero, pero puede que su derivada de este conmutador sea igual a cero, con lo cual se asegura la conservación de la corriente. Entonces, de alguna manera, esto nos puede decir, aunque esto sea diferente de cero y pueda que la teoría no sea invariante, podría suceder que la corriente se conserve, porque lo importante para que se conserve la corriente es que la derivada de esto sea cero. Y claro, esto puede ser diferente de cero y aún tener una derivada igual respecto al tiempo igual a cero. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Tocaría eliminar ese término, ¿cierto? Sí, no, esto ya es simplemente una ahorita vamos a usar. Ah, ya, profe. ¿Listo? Esto es para ver que, en efecto, este conmutador, ¿en dónde entra a jugar? Este conmutador puede cambiar el vacuum expectation value de un operador, ¿ok? O sea, puede hacer la teoría variar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Ok? Listo, también. Entonces, si cupo coma A igual a cero, el valor esperado en el vacío de A se modifica bajo ciertos generadores de simetría y, por lo tanto, el estado no es invariante bajo la simetría. ¿Listo? Eso ya lo habíamos dicho. Ok. Ahora, vamos a suponer que esto, en efecto, es diferente de cero. De alguna manera que se va a modificar la teoría. Entonces, veamos esto. ¿Qué le sucede a esto en el límite cuando el volumen tiende hacia infinito? Entonces, cuando el volumen tiende hacia infinito, esto, el J es un operador que depende de X, y lo podemos escribir de esta forma, donde P es el generador de traslaciones. Estos son operadores. Estos son operadores. Y esto, para un operador, uno siempre puede hacer eso. Esto, porque esto que está acá nos va a dar una expansión en conmutadores, la famosa expansión de esto, usando la Hausdorff-Campbell, bueno, ¿cómo es que se llama, Germán? La expansión de Hausdorff-Campbell, creo que es que se llama. Hausdorff-Campbell. Sí, Hausdorff-Campbell. Exacto. Usando la Hausdorff-Campbell, podemos mostrar, y teniendo en cuenta los operadores de P como operador, en el sentido de que el conmutador con X da igual a 1, uno puede mostrar que esto es la expansión en serie de Taylor en torno a la variable X. ¿Ok? ¿Listo? Y no vamos a entrar
en ese detalle. No nos vamos a poder mostrar que este sándwich corresponde a la expansión de serie de Taylor de X. Esto, algo similar hacíamos en mecánica analítica, cuando veíamos operadores infinitesimales, pero no nos vamos a devolver por allá. Lo que deben que saber es que utilizando la Hausdorff-Campbell, esto se puede llevar a una serie de Taylor. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ese operador es P, profe? Ese es el P, es el operador momento lineal. ¿Ok? Y este J0 de acá es el J evaluado en cero, ¿sí? Pero estos son operadores. Estos son operadores. Todos estos son operadores, ¿ok? Aquí tanto el J como el P, todos van a ser operadores. Profe, el anterior es producto vectorial también, ¿no? De acuerdo a la definición, no es. Es decir, la X sería un vector ahí donde está apuntando. Ese es un producto punto. Ah, sí. Vale. Profe. Sí, porque es el PX, PY, PZ, X, Y, Z. ¿Ok? ¿Listo? Sí, profe, gracias. ¿No? ¿Qué campos da Campbell-Hausdorff? Por ejemplo, uno pone acá alguna variable, por ejemplo, digamos, una A, y estos operadores esto logran generar traslaciones sobre ese A. Y después, al final, uno lanza ese A igual a cero. ¿Ok? Es eso. No me quiero detener ahí, porque si no, no. Pero más o menos eso es parte del formalismo, que por lo menos muy similar a lo que hacíamos con transformaciones canónicas infinitesimales. Profe, ¿este teorema no habla de la conmutación o no conmutación de los exponentes cuando son operadores? Aquí no conmutan, porque estos son operadores. ¿Okay? Ajá. Ah, pero si tanto ese teorema. El X acá no es operador. Aquí el X es parámetro. Esto. Y uno supone de alguna manera que aquí uno puede poner un. Aquí sí puede poner un X que es operador. Y el que con. Anticonmuta es el P con el argumento de este J, ¿sí? Y entonces por eso finalmente termina generando una serie de Taylor, ¿sí? Esto, más o menos, fíjense, más o menos lo que hicimos acá, miren, fíjense que aquí se generó un conmutador entre Q y A, ¿sí? Y entonces aquí también lo que se va a generar es un conmutador entre el J y el P a nivel lineal, entre el J y el P a nivel lineal. Esto, y eso, el conmutador entre J y P, va a generar la derivada de J respecto a X. Espérense, aquí creo que hago algo al respecto, ya les digo cómo. Sí, yo creo que yo había dicho algo al respecto. Según yo había escrito algo. Sí, miren. El P con el J0 genera la derivada de J0 respecto a X. ¿Sí? Porque es el operador de qué? Este es el operador de traslación. Sí, en el caso de que J
fuera simplemente X, por ejemplo, en el que, en caso de que J fuera simplemente X, tendríamos que el operador de P con X daría la derivada de X respecto a X, que esto es 1. Aquí en este caso H barra es igual a 1 porque estamos en la notación, pero ahí podemos ver que si J0 fuera X, recuperamos el conmutador de la mecánica cuántica, ¿sí? En general tendremos que el P con una función de J es igual a la derivada de J respecto a X. Ese es un teorema que se muestra en cuántica. ¿Ustedes se acuerdan de ese teorema? ¿O se los explico? Mejor recuérdelo, profe. De pronto ahí ya nos acordamos. Listo. Está bien. Eso es rápido, eso no es muy difícil. A ver, porque los veo ahí con cara de what. ¿Ahí todos ven? Sí, profe, sí se mira. Listo. Vamos aquí. Ok, entonces, lo que yo les estoy diciendo es que el P unitario con X da, yo ya no me acuerdo, creo que da es menos 1, si no estoy mal, menos 1, no 1, sino 1, ¿listo? Ya no me acuerdo bien si es menos 1 o da 1. Esto... Entonces, ¿cuál es el conmutador de P con X cuadrado? ¿Sí? Esto es el conmutador de P con X por X más el conmutador de X por P con X. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Listo. Y esto... es menos, esto es menos 1 por X más X por menos 1. ¿Listo? Esto es igual a menos 2X. ¿Listo? Fíjense que si invertimos esto, da la derivada. ¿Sí? El conmutador de X con P da 1. Venga, a ver, por acá lo voy a hacer. Conmutador de X con P da 1. Conmutador de X con de X cuadrado con P da igual a 2X. El conmutador de X a la 3 con P es igual al conmutador de X cuadrado con P por X más X cuadrado por el conmutador de X, P. Y esto es igual a X cuadrado con P, ya lo acabamos de calcular, eso dio 2X punto X más X cuadrado. Y el de X con P, esto, y el de X con P da 1. Y esto es igual a 2X al cuadrado más X cuadrado. Eso es igual a 3X cuadrado. Sí, entonces X a la 3 con P es igual a 3X cuadrado. ¿Y eso quién es? Esta es la derivada de X a la 3 respecto a X. Esta era igual a la derivada de X al cuadrado respecto a X. Y esto era igual a la derivada de X respecto a X. Es decir, en conclusión tenemos que X a la n, con P, será igual a n por x a la n. Es decir, esto es una derivada.
Por lo tanto, si nosotros tenemos una F, que es la suma de X a la N por A sub N, y tomamos F de X, P, esto es igual a al conmutador de la suma de A sub N por X a la N, por P. Esto es igual al conmutador de A a la N. Esto es igual a la suma la podemos sacar a la N, el A sub N también lo podemos sacar, de X a la N, por P, y esto es igual a la suma sobre N de A sub N por la derivada de X a la N respecto a N, respecto a X a la N. Y esto es simplemente igual a, y por sí, 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 esto, porque esta era la derivada. ¿Ese de abajo es a la N? ¿No sería sin la N? Solo con respecto a X. Sí, solo con respecto a X. Ah, sí, con respecto a X. Sí, señor. Con respecto a X. Y esto es igual a la derivada respecto a X de la suma sobre N de A a la N por X a la N. Y esto es simplemente la derivada respecto a X de F de X. ¿Listo? Es decir, el conmutador de F de X, por P unitario, es igual a la derivada respecto a X de F de X. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener cuando tengamos E a la IP por digamos, pongámoslo aquí de la siguiente forma. E a la IP, esto por una, aquí por una función de X, que este es operador, por en E a la menos IP, ¿ya? A nivel lineal, esto va a ser F de X más el conmutador de A por F de X, P a nivel lineal. Y esto va a ser igual. Ahí lo estoy haciendo sin cuidado, pero a F de X más A por la derivada de F de X respecto a X. Uno puede mostrar que utilizando que esto es igual a F de X más A por la derivada de F de X respecto a X, más un medio por la segunda derivada de F respecto a X por, digamos, por A cuadrado, más y así sucesivamente, de tal forma que esto sea F de X más A. Es decir, el efecto neto de el efecto neto de esto es trasladar esta función de X a X más A, es decir, E a la IP punto X por E a la menos IP punto X por F de X, por F de A, es igual a F de A más X. Si A es igual a 0, lo que tenemos que E a la IP punto X, por aquí hay un menos, de F de 0 por E a la menos IP punto X, será simplemente igual a F de X.
¿Ahora sí lo ven? Hola. Sí, profe, estaba mirando. Pero eso sí. Es de cuántica. Eso lo ven en el curso de cuántica. ¿Ok? ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta al respecto? De mi parte no. Esto, para Keiter Patiño, ¿quedó más o menos claro el argumento? ¿Por dónde va la cosa? Sí, profe, está todo claro hasta ahí. Listo. Entonces, voy a cerrar acá. Listo. Ok. Voy a volver a la pantalla. Cancelar. El window. Esto, listo. Y entonces, por eso, mis señores, esto, yo digo acá que este J0 de X lo puedo escribir de esta manera. Eso solamente para este pasito. ¿Listo, señores? Ya. Entonces ustedes traten de refinar el argumento y lo escriben en sus notas, pero ya bien escrito, clarito, ¿ok? ¿Listo? ¿Listo? Entonces cuando ustedes escriban sus notas, traten de reproducir eso, con lo que yo les dejo ahí, ¿ok? ¿Listo? Listo, bro. Bueno, profesor. Bueno, ya son las 9 y no avanzamos mucho. Pero si ustedes logran reproducir esto, esto es importante. Vuelvan a sus cursos de cuántica. Yo no sé que en los cursos de cuántica le hablaron del generador de traslaciones. No pueden decirme que no han visto el generador de traslaciones. Eso sí no se los voy a creer. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Listo, señores. Bueno.